Bueno, acá estamos en el tradicional evento del Día de Campo de Tomate para Industria, que se viene haciendo desde ya hace más de 25 años en la Estación Experimental INTA La Consulta, en donde nosotros estamos viendo una gran variedad de diferentes tecnologías que venimos ensayando, pero entre ellos está el tema varietal, que siempre es muy importante de encontrar nuevas variedades que cumplan con las exigencias del mercado y que cuenten con resistencias a enfermedades. Para bajar el uso de agroquímicos. Nosotros estamos probando también, por otro lado, bioestimulantes, injertos, técnicas de preparación de suelo, enmiendas orgánicas. Y este año estamos haciendo un especial énfasis en la eficiencia del uso del agua para conservar este recurso que cada vez es más escaso. Entonces nosotros también estamos solucionando problemas que trae aparejado la utilización del riego por goteo, que un poco obliga al productor a utilizar el mismo terreno año tras año con el mismo cultivo. Entonces estamos haciendo mucha investigación en cómo combatir estos problemas y sostener los rendimientos en el tiempo. Un gran beneficio con que cuenta el INTA La Consulta es su convenio con la Asociación Tomate 2000, a través del cual nosotros nos nutrimos de los problemas que hay en el sector y también transferir todos los resultados que nosotros obtengamos de la investigación que se realiza en el INTA a los productores directamente a través de los extensionistas de la Asociación Tomate 2000. La Asociación de Tomate 2000 es una asociación que agrupa todos los que intervienen dentro del sector del tomate. Digamos que los dos grupos grandes de asociados son, por un lado, tener los productores, que entre Mendoza, San Juan y La Rioja seremos aproximadamente 180 productores. Eso sufre alguna rotación año tras año, pero bueno, hemos ido creciendo. La superficie entre las tres provincias está aproximadamente en las 5.000 hectáreas, que debe representar el 60-65% del total de tomate de industria de la Argentina. Y bueno, hemos logrado, con el crecimiento de los últimos años, Argentina siempre se caracterizó por tener que importar pasta de tomate para el consumo interno, y el año pasado casi que llegamos a nivelar el consumo interno, y este año teníamos expectativa ya de superarlo. Sé que algunas industrias están haciendo algunas exportaciones, pero bueno, debido al clima de este año, que hemos tenido heladas, lluvias, granizo, olas de calor, tenemos la crisis hídrica, así que ha sido un año complejo de lo que puede ser representativo los climas que tenemos en Mendoza, San Juan y La Rioja. Se puede decir que hoy los precios internacionales están en alza, así que bueno, con mayor razón el crecimiento que hemos tenido en la Argentina con la asociación creo que de mucha utilidad para la Argentina y para todos nosotros.